Mientras recorríamos el impenetrable chaqueño, encontramos una máquina destruyendo el bosque nativo. Esto sucede a pocos días de que la justicia chaqueña ordenara, ratificara la suspensión de los desmontes en toda la provincia de Chaco. Claramente no se está cumpliendo con este fallo y los desmontes ilegales continúan. Es necesario que los desmontes sean considerados un delito penal. No solo genera la destrucción in situ del monte, aumenta el cambio climático, expulsa a los pobladores del monte y acaba con la biodiversidad.